Presentado por Forestier Pose, los mejores medios para una atención humana. Como siempre, empezamos el programa con nuestro contacto directo con la meca del cine, el señor Néstor Betancourt desde Los Ángeles, California. ¿Cómo andás, Néstor? Hola, Adolfo, un saludo grande para todos por allí. Che, contale a la gente cómo puede hacer para encontrar todas tus cosas durante la semana, ya que otra vez acabas de dar una primicia mundial exactamente igual que la semana que viene, así que si van por ahí van a estar enterados de todas las últimas noticias apenas salgan del horno. Lo pueden encontrar en desdehollywood.com o el atajo que es desdeh.com. Excelente, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias también a Forestier Pose, que es la empresa que está auspiciando este bloque, una compañía que tiene más de 80 años en el mercado prestando servicios, siendo no solamente una de las más afamadas del ramo, sino también una empresa que presta este servicio con la calidez y las comodidades en sus salas excelentemente bien equipadas, además de tener una atención personalizada dada por los propios directores de la compañía, que presta tanto servicio a individuos como a las mayores y más importantes empresas del país. Y en el caso de que quieran saber muchísimo más de ellos, tienen que ir a forestierpose.com.uy. Y es Forestier. Yo siempre creí que era Forestier, pero me terminé enterando que estaba en un error. Y es más, conocí al señor Forestier y la verdad que se desvivió por atendernos. Así que también le agradecemos muchísimo por eso. Néstor, esta semana se ha dado a conocer que no solamente estamos en plena filmación de Rápidos y Furiosos 7, que está dando noticias casi en forma diaria, sino que el muchacho que salió como el protagonista de la tercera parte, que ahora que parece sería la sexta parte y media la que se hizo en Tokio, volvería a la cinta, pero yo creo que van a tener problemas a la hora de ponerlo, ya que supuestamente en esa película tenía 17 años y al día de hoy tiene 30, ¿no? Sí, estuvo bastante gracioso. Es uno de esos tantos casos en Hollywood donde agarran un actor muchísimo más viejo que el personaje. Pero bueno, en esa película creo que nadie le importaba demasiado. Creo que para muchos era simplemente una película que, bueno, en vez de salir directamente al DVD o al video, vamos a ponerla en el cine y a ver qué pasa. Y después, bueno, Vin Diesel ahí conoció al director que... después estarían haciendo más y más películas con él y ahí como que revivió un poco esta franquicia. La primera noticia es que está vivo, porque salvo creo que 4 o 5 películas que ha hecho en papeles secundarios, nadie se acordaba de él, así que una gran noticia sobre todo para él. Y a ver qué pasa con las próximas películas. Rápido y Furioso no se caracteriza por tener algo muy coherente a la hora de contar una historia, así que si lo quieren poner, lo van a poner sin ningún problema. Sí, no, pero yo creo que ya era forzar la cosa cuando lo pusieron originalmente. Creo que para esa altura tenía más o menos 22, 23 años y estaba fornido el muchacho. No parecía uno de 17. Pero ahora, casi 10 años después y con 30, yo creo que si ya les costaba hacernos creer que Spider-Man tiene 17, 18, con Andrew Garfield que también está pisando los 30, como con este, yo creo que por más que están diciendo que va a ser parte de las próximas tres películas, tendría que limitarse solamente a un cameo, ¿no? La verdad no sé, pero bueno, es una franquicia que no te olvides, nos ha regalado cosas tan poco creíbles como la resurrección de Letty, el personaje de Michelle Rodríguez, algo que no pasaría creo que ni siquiera en una telenovela, y también la pista de aterrizaje más larga de la historia, en la última Furious 6, así que creo que no se ata con lógica si aparece este muchacho con un gorrito diciendo con un skate que está todavía en high school, no pasa nada. Mientras haya explosiones, chicas moviendo las curvas, todo el mundo contento. Paquetinche, también vos tuviste una noticia importante, la exclusiva de la que hablamos al principio, cuando estuviste en la alfombra roja de la segunda parte de Insidious. Contanos de eso un poquito. Sí, hablé con Steve Coulter. Él es un actor que ha trabajado con James Wan en las dos películas que salieron este año, The Conjuring y ahora Insidious 2. Como saben, James Wan es este chico bastante joven que va a hacer su primer blockbuster, que ya está filmando Rápidos y Furiosos 7. Entonces ahí, de manera un poco de chiste, le pregunté si iba a repetir con el director y sorprendentemente me confirmó que no solamente que iba a estar en la película, sino que iba a hacer dos papeles, dos partes en la película. Uno no sabemos qué es, el otro dijo que es un cura,
Lo cual es curioso por dos motivos. Uno, porque ya es un papel que lo hizo en The Conjuring este año. Y otro, porque las primeras fotos del set que envió Vin Diesel en las redes sociales, él hace un primer plano, un crucifijo que está que tiene en el pecho. Entonces, habrá que ver un poco por dónde viene eso y a ver si James Wan mete a más gente que ha colaborado con él en sus películas como Saw y otras que hemos mencionado hace un segundo atrás. Pagatín, otra noticia importante es que no solamente se atrasó el estreno de Piratas del Caribe 5, cosa que en realidad mencionamos por escrito acá abajo, siempre tienen que acordarse de leer muchas de las noticias que no podemos comentar, las van a poder leer por acá abajo, al menos si nos están viendo en televisión, si los que nos están escuchando en radio tienen que ir a youtube.com/GorositoTV a ver la grabación de este programa. Pero la otra noticia que salió también, que referente a cambios de fecha, es que Ant-Man se corrió para adelante esta vez, iba a ser estrenada en noviembre y ahora pasó a julio. ¿Qué te parece que puede significar este adelanto de la fecha? ¿Y puede llegar a tener alguna importancia más allá del hecho de que va a salir antes? No sé, la verdad que mucha gente lo interpretó como que, bueno, Disney tiene tanta confianza en Edgar Wright que dijo, bueno, en este director vamos a hacer Ant-Man y este Ant-Man puede competir en un verano donde se van a juntar blockbusters realmente impresionantes. Entonces se puede interpretar como que tienen mucha confianza, se puede interpretar como que sienten que no van a perder nada si fracasa Ant-Man. Entonces, o están mandando un guerrero a pelear que le tienen confianza, o están mandando un cordero al matadero en cuanto a taquilla se refiere. Eso veremos a ver qué pasa cuando tengamos más noticias, ¿no? Sí, a mí el director me encanta, Scott Pilgrim vs. The World sigue siendo una de mis películas preferidas, pero acabo de ver At World Ends y la verdad que no me gustó mucho, no sé si tuviste oportunidad de verla. No tuve oportunidad de verla, pero bueno, esta Ant-Man, él ha estado muchísimo tiempo con este proyecto, así que bueno, por falta de tiempo no va a ser, porque imagínate que hace tanto tiempo que hay gente que ya pensaba que ya se había filmado. Ajá. O que ya tenían un actor por lo menos, pero es realmente muy extraño lo que ha pasado con Ant-Man, así que estoy bastante escéptico por el momento, más allá del récord que trae Marvel. A ver, no sé si esta película va a poder ser un éxito comparado con lo que nos van a tener de parado la competencia, por ejemplo, de Sey Warner por el otro lado, ¿no? Otra noticia que salió con respecto a cambios de fecha es que el reboot de Terminator se va a terminar atrasando solamente una semana, y es básicamente por lo que acabas de decir vos, que va a ser un verano bastante competitivo, verano del norte, invierno nuestro. Pero también se dio a conocer esta semana que es posible que Arnold Schwarzenegger termine siendo el malo en Avatar 2, haciendo que otra vez junte fuerza con James Cameron, ya por lo que sería por cuarta vez. ¿Pensás que esto es posible o en realidad es medio dudoso, sobre todo por el lugar de donde vino la noticia? La verdad que a esta altura realmente no se sabe nada de las próximas secuelas, así que todo puede pasar. De alguna manera creo que ya tuvimos una versión de Schwarzenegger como el villano de la primera película. Así que realmente no me excita demasiado ese militar súper musculoso. Creo que ya lo vimos un poco. En realidad todo lo que tiene que ver con las secuelas de Avatar no me tiene demasiado emocionado. Creo que se están arriesgando muchísimo, porque la novedad del 3D creo que ya pasó un poco. Menos gente compra entradas en 3D. Así que larguen una trilogía de entrada y que supuestamente que Schwarzenegger, se supone que eso nos debe hacer acelerar el pulso a los que somos más geek. La verdad que necesito mucho más para que realmente me importe esta franquicia. Cacatín. Y la última noticia que tenemos, también media relacionada a Stallone, Schwarzenegger y todos estos Expendables, es que se acaba de dar a conocer el primer trailer de Grudge Match, en donde van a estar peleando Sylvester Stallone contra Robert De Niro. Ambos son conocidos por haber sido boxeadores en el pasado, uno con Rocky y el otro con Raging Bull. Y yo vi el trailer y la verdad que no me emocionó mucho. En realidad estaba esperando esta película cuando recién se anunció, cuando anunciaron que le iban a estrenar el 10 de enero, que es mi cumpleaños. Ya dije, bueno, es una película de enero, ya sabemos lo que pasa en ese mes. Pero ahora la atrasaron a Navidad, lo que siempre es buena noticia, pero al ver este trailer, la verdad que muchos de los chistes no funcionan, cuando supuestamente los que ponen acá tienen que ser los mejores,
Y lo que más me llamó la atención es que en este tráiler no hay ninguna escena de la pelea final, por lo que yo me voy a volar que es muy corta, que no va a pasar, que se van a desmayar los dos, que no sé, va a pasar algo, pero esa pelea como que va a ser medio un chiste. ¿Vos qué opinás de este tráiler? O también lo que puede pasar que sea como The Grey con Liam Neeson, ¿no? Se van a dar un golpe y cortan a negro y ahí te vas. No sé, digo, la verdad que la idea en sí no me molesta, me parece simpático, comparado también con otras películas que ha estado Robert De Niro últimamente, la verdad que me interesa más que el promedio, si damos al caso. Pero acá creo que lo más interesante es la confianza que le ha dado Warner Brothers a esta película, porque recordemos algo, yo recibí un email hace poco de Warner Brothers recordándome las películas del trimestre que tienen a final de año, y son tres. La primera es Gravity. Una que ya es favorita al Oscar. La segunda es The Hobbit, The Desolation of Smaug, una franquicia súper, súper taquillera importante para Warner. Y la tercera es Grudge Match. Digo, la movieron a un pedestal. Creo yo que pensando que Robert De Niro en una comedia puede repetir lo que fue, por ejemplo, Meet the Parents, que todas las secuelas las tiraban en Navidad. Así que me llama poderosamente la atención, tal vez la película es mucho mejor que el trailer, no lo sabemos, pero comparto contigo que por el momento no me tiene con el sueño perdido. Pagatina, esperemos que cambie la cosa, porque la verdad que cualquiera de las dos son buenos y medio que se merecen tener un final de estas carreras de boxeadores que sea bastante digna, o al menos más digna de lo que parece este trailer. Néstor, nos despedimos. Por favor, recordar a la gente dónde puede encontrar todas tus cosas durante la semana, que seguramente esta también tendrás alguna otra exclusiva mundial. Sí, bueno, exclusiva por ahora no tenemos, pero tenemos algunas entrevistas con World War Z, esta película de Brad Pitt que salió en Blu-ray esta semana. Así que ahí pueden tener toda la información en desdehollywood.com, desdeh.com. Excelente, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias también a Forestier Posse por estar anunciando este bloque. Y si quieren saber muchísimo más de ellos, tienen que ir a forestierpose.com.uy. Néstor, muchísimas gracias de nuevo. Y vos, no te muevas de ahí, que ya volvemos con mucho más. Forestier Posse, los mejores medios para una atención humana. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. Restaurante y Parrilla Don Andrés, ubicado en el corazón del Prado, en un local cálido, acogedor y una ambientación única. Los espera para degustar una excelente parrilla, con cortes de exportación hechos al momento, pastas, pescados y mariscos, en un lugar donde la calidad y el servicio y el buen precio van de la mano. Los esperamos en Lucas Oves, 1054, esquina 19 de abril, casi enfrente a la exposición del Prado y a la Casa de la Cultura. También en donandres.com.uy. Por información y reservas, nos podés contactar en el 2-336-6418. Hola, mi nombre es Viviana. Hice varios tratamientos sin obtener buenos resultados. Desde que comencé con el tratamiento de Cavitamax y la plataforma oscilatoria, los resultados fueron perfectos. Logré remodelar mi cuerpo y además nunca más subí de peso.